Este año, el herbario Gabriel Gutiérrez Villegas celebra 85 años de fundación que lo consolidan como una de las colecciones de plantas más importantes de Colombia. Para la celebración de sus 85 años de existencia, del 9 al 30 de abril se realiza una exposición en la Biblioteca F. Gómez, en la que el herbario cuenta su historia en una línea de tiempo, destacando los distintos personajes que han contribuido a su desarrollo. También se exponen algunas muestras de sus colecciones de plantas y un poco de historia de botánicos, expediciones y descubrimientos. Digamos, en conmemoración de estos 85 años estamos presentando hoy una exposición que hemos titulado La historia, una historia de botánicos, expediciones y descubrimientos, que habla precisamente de todos aquellos investigadores botánicos que han pasado por el herbario y han hecho, digamos, las mayores contribuciones en conocimiento de la flora de Antioquia. Es una exposición donde mostramos algunas especies emblemáticas del departamento que fueron descritas por estos investigadores, descubiertas en sitios incluso muy cercanos a Medellín. También estamos, en el transcurso del año, vamos a presentar algunas exposiciones de algunos expertos en diferentes temas sobre flora. Digamos, entre las cosas más especiales que tiene el herbario, registro histórico, tenemos colecciones, digamos, con las cuales se describieron las especies, ¿sí? Esas son colecciones de un alto valor científico, no económico, valor científico y valor histórico, porque es el respaldo de que las especies existen. Esas se llaman las colecciones tipo, de las cuales el herbario Gabriel Gutiérrez Villegas tiene alrededor de 400 colecciones. Esto lo hace uno de los herbarios importantes del país. Invitamos a la comunidad universitaria y público en general a visitar la exposición, a ver esta historia que estamos contando de 85 años de ciencia, de botánica, a que visiten el herbario Medel o herbario Gabriel Gutiérrez Villegas, un espacio histórico con mucha información sobre plantas para el que quiera conocer y aprender de ellas.